Esta noche, chamacos nalgasmeadas pero con fusca se ponen a asaltar y causar terror a sus vecinos. ¿Qué traza, mis canales? ¿Cómo están? Yo soy Miñero, bienvenidos a su Notiñero. Y antes de empezar, déjenme decirles que pasen a mi tienda, Sibangú, para que pasen mis playeritas, mis gorras, hay nuevos modelos, nueva mercancía de Miñero. Y ahora sí, a lo que nos truje Chencha, porque hoy en el Notiñero, pues tenemos los casos originales de los repuñeros que nos envían con mi delicada voz, pero primero lo que nos truje Chencha. Porque hijos de su madre, cabrones. ¿Se acuerdan? Ya hace mucho tiempo, ya más hace más de 2 años, allá por el 2016, cabrón, cuando salieron los primeros reportajes en Animal Político, en el que hablaban de todas las cochinadas, todo lo que se había transeado el asqueroso este. Y yo recuerdo muy bien, esta entrevista fue épica. El 12 de octubre, papá, del 2016, frente a Carlos Loret de Mola y en Televisa. Le decía y le preguntaba, ¿robaste? No. ¿Eres mentiroso? No. ¿Te vas a fugar? No. Y a todos decía que no, el sinvergüenza. ¿Va usted a huir? Por supuesto que no, me quedo en Veracruz. Ya estoy harto, te lo digo. Ya estoy harto de infamias, de calumnias, de estar siendo objeto de señalamientos por el simple hecho de ser. Y al día siguiente, pelas, güey, que se va. Se fugó y nadie sabía dónde estaba hasta que lo localizaron ahí en Guatemala, güey. De por sí ya la tienen bien mal pedo todos los guatemaltecos y ahí va el pinche marranote a caerles para caerles más en la desgracia, mis chavos. Pues fíjate que ya las crónicas y todo se hablaba de ese cabrón hasta que lo arrestaron, güey. Ya sabes, dime si diretes que venían, que lo traían de Guatemala para pasarlo a Guatepeor, a México. Un chistorete muy malo. Ahí, pues acuérdate que el del Toro, ¿no? La firma de abogados del Toro Carazo, pues lo empezó a defender, cabrón. Y tú dirás, bueno, ¿quién chingados es ese güey? Bueno, pues ese güey también tenía entre sus clientes a la maldita mamá de Chucky, ese maldito payaso diabólico. Ah, no, no era diabólico, no era un payaso, va, era un muñequito bien feo, cabrón. Pues también tenía, o tiene a Napoleón Gómez Urrutia de Morena, güey. Pues este mismo del Toro fue quien preparó la defensa del Javidú, ya después se peló, lo abandonó y dijo, no, mira, ya está todo bien arreglado, ya está listo para pasárselo al siguiente abogado, Ricardo Reyes Sánchez, cabrón. Y ese pues ya se encargó, ahora sí que nada más debe hacer los últimos pinceladas. Ay, y el día de ayer, cabrón, miércoles 26 de septiembre, el Javidú, el hipopuércamo, se declaró culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa, güey. Esto último, pues fue en vez de delincuencia organizada, o sea, ya es algo más grave, más años, más dinero, cabrón, más pedos. Pues no, güey, mejor me declaro culpable de asociación delictuosa, lavado de dinero. Y así fue como alcanzó una sentencia irrisoria, güey. 9 años le dieron. Y eso sí, dice su abogado, el abogánster, que le pueden reducir su sentencia, es lo que van a pedir, a la mitad. Entonces podría, sobre así que, purgar una pena de entre 2 a 4 años de cárcel, cabrón. Más unos 50 mil, 60 mil pesos de reparación de daños. Una cochinada, güey. Ahora sí que es como una porquería, una propina lanzada a ese pinche limpiaparabrisas que siempre andan chingado. No me limpies el limpiaparabrisas, no me limpies el parabrisas, cabrón, ¿entiende? No traigo dinero, bueno, ya ten esto. ¡Fum! Así es como el Javidú le entregó ese dinero reparatorio en comparación con los más de 60 mil millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación pues le reclama y le dice, ¿a dónde los mandaste, cabrón? ¿Dónde los dejaste? Aquí hubo desvío. Pinche gordo desgraciado, hijo de su putísima hipopuércama madre. Por eso se reía el ojete. Ojalá un día practicando canibalismo se chingue unos tacos de marrano y se atragante como lo hizo con nuestro dinero. Tranquilo, chicarcas, tranquilo, güey. Mira, tú no hagas iris. Es que todavía lo siguen investigando, cabrón. ¿Y quién chingados lo investiga? Pues la PGR, güey. Bueno, ya. Que se muera, aguas. ¿Qué le pasa, bueno, güey? Mis carnales, este ha sido el político más odiado, más vapuleado y más mediáticamente popular, cabrón. Ahora sí que todo el mundo sabe de él, uno de los gobernadores en el foco, porque ahora sí que todos roban, pero este es uno de los más populares. Ampliamente señalado con pruebas, reportajes. Y esto, cabrón, esta sentencia diminuta, pequeñita, güey, nada más, de risa.
Pues es lo que la justicia mexicana nos da. Y no nos queda otra que seguir exigiendo que se hagan y que no se quede en la impunidad todas esas cochinadas que se hacen. Cómo me molesta. Y ya vamos al siguiente, ¿no? Y es que este video me lo envió un valedor de San Juanico en Iztapalapa, la Ciudad de México. Pues unos morros que apenas pueden lavarse los calzones entraron bien garufos con pistola en mano a robar este local y a todos los usuarios y clientes. Pero si no alcanzaste a ver, fíjate que hasta el Paul Stanley de morrito le tocó el susto de su vida. Ese panzoncito cachetón se fue bien espantado. Todo se puede ver mejor desde esta toma en la que las cámaras, pues en este momento son nuestras mejores aliadas contra estos trácalas tripa seca. Y este local tiene más cámaras que Big Brother, güey. Y aquí mero vemos a nuestro regordete valedorcito que anda pidiendo unos chicharrones fiados. Cuando de repente estos patrañosos hijos de su floja madre perpetraron el asalto. Y es que si a Javier Duarte y demás políticos rateros les dan condenas carcelarias de risa, no es diferente para el resto de la delincuencia en nuestro país, pues las ratitas de alcantarilla pueden caer en el tambo más de 10 veces y quedarse menos tiempo de lo que sus progenitores se tardaron en engendrar a estos intentos de seres humanos, para después ya salir a la calle y seguir con sus fechorías. Algo similar pasó en Guadalajara, donde unos empleados de una tienda Mac andaban atendiendo a la clientela cuando sospecharon que un grupo de trácalas los iban a robar y no se equivocaron. Lo malo es que ya no pudieron mandar las imágenes de las cámaras de seguridad. Eso sí, me dijeron, seguramente eran del DF, güey. 12 pulgadas y 8 procesadores, de hecho. Sí, menos capacidad, sería de 12 pulgadas y por su procesador, de hecho sería mucho menor, de hecho. ¿Y el procesador de la...